¡Mmm! ¡Está buenazo! La Charito prepara ricos dulces, pero esto, esto está espectacular. Ah, Rafaelita, este es el mejor restaurante del mundo. No está mal. No. Su atención, por favor. Señores, señoras, su atención. Muchas gracias, gracias. En nombre de la administración de este hotel, queremos agradecer vuestra preferencia. Y esperando que la carta gastronómica que ha sido diseñada por nuestro chef de fama internacional, Diego Montalbán, haya sido de vuestro completo agrado. Un aplauso para Diego Montalbán, el mejor chef del Perú. Gracias, gracias. Adelante, Diego. Gracias. Un placer, Diego. Gracias, señor Cristín. Gracias. ¡Piñas! Si te sientes incómodo, nos vamos, ¿ah? Yo no tengo por qué huir de ese atorrante. ¿Y ustedes qué tal? ¿Todo bien por aquí? Rafaela. Maldita sea mi suerte. ¿Qué hace Rafael aquí con este marginal? Hola, Diego. ¿Cómo estás? Muy bien, Rafaela, Pepín. Sean ustedes bienvenidos. Gracias. Bueno, si ya están acá, ¿qué me queda? Hacer sentir como un idiota este queso. Todo muy rico, ¿eh? Te felicito. A mí la verdad no me gustó mucho. Me imagino que habrás reconocido mi sazón inmediatamente. Ah, no, la verdad no. Ah, Rafaela, pero ¿cuántas veces te he cocinado? Tú conoces mi sazón mejor que nadie. Bueno, bueno, la verdad sí, me parecía conocida, pero no estaba segura. Segura, segura no estaba. ¿Ya ves? Y bueno, ¿qué los trae por aquí? Nos estamos hospedando en este hotel. ¡Qué coincidencia! Así que se están hospedando en este hotel. Sí. ¿Y qué? ¿Por qué están de luna de miel? ¿Ya se casaron? ¿No me invitaron? No, Diego, ¿cómo se te ocurre? Tampoco estamos tan apurados. Simplemente vinimos a pasarla bien. Ah, bueno, entiendo. Permiso entonces, pásenla bien, que disfruten. Con su permiso, chicos. Gracias. Por fin se vuelve imbécil. Pepe, no tienes por qué ponerte así. Diego ha sido muy amable con nosotros. ¡Por favor, es un hipócrita! No, te equivocas. ¿Por qué crees que ha venido a saludarnos? Él ya no tiene nada contra nosotros. Mi amor, Diego es una persona madura. ¡Maldita sea! Chicas, ¿qué tal? ¿Cómo va la masa? Suavecita, ¿no? Muy bien. Trabajen tranquilas, todo bien. ¡Maldita sea! ¿Qué le ha visto ese queso? ¿Pero qué le ha visto ese queso? No puedo creer que te pongas del lado de ese atorrante. No, mi amor, yo no me pongo del lado de nadie. Simplemente creo que no tiene por qué haber rivalidades. Diego ya no quiere nada conmigo, yo ya no quiero nada con él. No sé, a mí no me da buena espina. No, mi amorcito, no te pongas así. Mira, come tu postrecito que te gustó. No quiero esa basura. ¡No quiero! ¡Mira la cañita! ¡No! ¡Mira este desecho acá! ¿Qué es esto? ¿Un manjar blanco? ¿Qué es esto? Pues, mi amor, cambia de cara. La estábamos pasando tan bien. Hasta que apareció ese atorrante. Mi amor, ya. ¿Te puedes olvidar, por favor? No. Olvídate. A ver, una sonrisita. ¿Ah? Una sonrisita. Un besito.
Esta queso va para ti. No puede ser, no puede ser. Yo trabajando aquí y Rafaela besuqueándose con su queso en el mismo lugar. Algo tengo que hacer, algo tengo que hacer. Ya lo tengo, ya lo tengo. Gracias. Una pequeña cortesía de la casa. Te pasaste. No debiste molestarte. No, no es ninguna molestia. ¿Y cómo se llama este plato? Escalopines de cerdo flambeados al queso azul. ¡Qué paella se te tara! ¿Piensa que le vamos a creer que existe un queso azul? Sí existe, mi amor, y es muy fino. Bueno, también se le conoce como Roquefort o como Gorgonzola. Tal vez lo has escuchado con ese nombre. ¿Qué vas a haber escuchado de algo fino? Semejante animal. A ver, vamos a probar. Por favor. Debe estar muy rico esto, ¿eh? Diego, está delicioso, mi amor. Prueba. ¿Eh? Prueba, está riquísimo. No, yo no quiero nada, y menos de este atorrante. Ay, bueno, Pepín, tú te lo pierdes. En verdad, yo no entiendo por qué tiene que haber rencillas entre nosotros. Yo estoy tratando de ser muy amable. Entiendo que ahora ustedes están juntos. Y que lo mío con Rafaela no haya funcionado no quiere decir que ella no siga siendo mi amiga. Ya ves, mi amor, Diego solamente está tratando de ser gentil. No tienes por qué ponerte así. Y ya estamos bien grandecitos para tener enemistades absurdas. ¿Sí o no? Lo mismo opino yo. Bueno, yo no tengo nada en contra tuya, pero preferiría que guardes tu distancia con Rafaelita. Muy bien. Entonces, nada de odios, nada de resentimientos, nada de rencillas. Adiós al odio, ¿ah? Adelante, que lo disfruten. Permiso. Gracias. Ay, mi amor, ¿por qué eres así? No, mi amor, ¿qué te parece si vamos al cuarto? Ponemos música romanticona, ¿ah? Y nos metemos a la tina. Al jacuzzi, mi amor. Al jacuzzi, eso. Ajá. Que se llama jacuzzi, sí. Y antes nos podemos tomar un champancito. Uy, no me digas eso. Ven para acá. ¿Qué es eso? ¡Déjala! ¡Diego! ¿Qué sucede aquí? ¡Este atorrante se me tiró encima y le empezó! ¿Es verdad lo que dice este señor? Por supuesto que no. Él salió de la nada y se me tiró encima. ¡Diego! ¡Mentiroso de porquería! ¿A quién le iba a creer más? ¿Al chef que su restaurante invitó o a este zarrapastroso? ¿Qué? ¿Seguridad? ¿Qué? ¿Pero para qué va a llamar a seguridad, señor? Él está diciendo la verdad. ¡Claro! ¡Saquen a este tipo de aquí! ¡No, un momento! ¡No! ¡Yo no soy ningún panero! ¡Digo la verdad! ¡Suéltame! Señores, señoras, no ha sucedido nada. Todo está correctamente. Así que les vamos a dar unos aperitivos de cortesía, ¿bien? Sigan en casa. Gracias, gracias. Deberían reservarse el derecho de admisión, ¿no? Sí, pero le aseguro que no va a volver a suceder. No. Más te vale. Con permiso.